Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en Tabandú presentando su noticiario aquí y ahora, como todos los días, a partir de las 8 de la noche. Llegamos por Hilo, llegamos por TV Rey allá a Zaguayo y Jiquilpan, a los cuales les mandamos un saludo afectuoso y un gran abrazo. Mi amigo y compañero, licenciado Francisco Pérez, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Francisco? Licenciado, me da gusto saludarte. Igualmente, yo contento como siempre y más contento de estar en compañía suya. Siempre es muchas un placer gracias. Que nos visite. Gracias por invitarme. Porque pues, ya viene una vez a la semana, dos veces a la semana, pero siempre que puede estar estoy aquí. Contigo con mucho gusto. Es un placer. Gusto, ¿eh? Gracias, es un gusto. Y bueno, es un gusto aún más poder llegar a la casa de todos ustedes, a sus trabajos, hasta donde quiera que nos estén sintonizando. Siempre es un placer ser bien recibido. Claro que sí, fíjate que hay cosas importantes en la ciudad de Zamora. Te diste cuenta y se dio cuenta hoy el auditorio, tú lo decías hoy por la radio, no fui yo a la radio, te escuché con mucho gusto, y decías de que había inquietud e incertidumbre en algunas personas de la sociedad por saber qué estaba pasando en la ciudad de Zamora. Muchos soldados, Francisco, el ejército, la marina, la policía federal, la policía estatal, montón de gente de ahí de la seguridad, ¿eh? Para los que estamos en los medios de comunicación, el día de ayer por la noche, casi la madrugada de hoy, nos pasan la agenda completa de lo que se celebraría. Esta tarde en el Hotel Jericó de esta ciudad de Zamora, nos informan que vendría el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que estaría acompañado también del ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado. Y esto, bueno, los que teníamos el conocimiento sabíamos cómo iba a estar la situación, el asunto de seguridad, pero quienes nada, no lo tenían... Para decir algo importante, estuvo también el secretario de la Defensa Nacional, estuvo también el secretario de la Marina, o sea, todo el Comité de Seguridad Nacional, gabinete. Aquí estuvo, Francisco. Esto nada más nos da a pensar dos cosas. La primera de ellas, que Zamora es una ciudad que tiene problemas, y la segunda, que yo espero que sea esta, una ciudad a la cual le están vaticinando grandes cambios. Sí. Una ciudad que están vislumbrando que sea una conexión muy grande entre Jalisco y Michoacán, y creo que esto es más hacia donde va enfocado. Y tú decías ahora, y bien dicho, lo dijiste, de que tal parece que ahora sí volteamos ojos a Zamora, para que deje de Zamora a Jalisco, ¿no? Sí. Lo dijiste o muy Zamora claro. De nadie. Pero también dijiste algo muy importante, que los empresarios también deben participar directamente para que Zamora crezca. Lo comenté y lo sigo comentando. Así creo es. Que es importante que todo el sector privado, la iniciativa privada, vea a nuestro municipio como un centro de interés, como un punto de inversión. No nada más como la ciudad de paso entre Uruapan y La Piedad. No nada más como una ciudad de paso de la libre entre Guadalajara y Morelia. Creo que Zamora es más que eso. Creo que Zamora da para más. El territorio de nuestra ciudad es muy amplio. Los beneficios de la ciudad son bastantes. La ubicación, la altura, todo nos beneficia y la puede beneficiar el comercio, al sector privado. Efectivamente, la agroindustria, bueno, pues es algo que ha mantenido Zamora vivo, la parte del sector agrícola. Pero también creo que es importante verlo desde otro punto de vista. Es interesante que vinieran empresas como armadoras. Yo creo que hay tierras, a pesar de que sí son de alta productividad las tierras zamoranas, tierras que ya perdieron sus nutrimentos y que ya no están sirviendo para la agricultura. Y fíjate que uno cuando va, por ejemplo, va uno rumbo a Jiquilpan y ves todo a los lados, a la izquierda y a la derecha, gran cantidad de tierras están sin sembrar. ¿Sí? Ahí pueden hacer algunas fábricas e industrias. Para acá también rumbo a Zacapu, rumbo a
Paracho, rumbo a Carapaz, también tierras que están sin hacer nada, ¿no? Que no se usan en nada. Ahí pueden ser muchas industrias, muchas fábricas, Francisco. Yo creo que los empresarios tienen que ser también incentivados de alguna manera por parte de los gobiernos. Yo creo que si a mí me dicen, ¿sabes qué? En Guanajuato me regalan el terreno, en Jalisco me condonan cierta cantidad de agua. Bueno, pues, ¿qué es lo que ofrece Michoacán y muy en particular Zamora para atraer a los inversionistas? Claro. Porque no podemos nada más decirles vengan sin darles nada a cambio. ¿Sabes por qué hay tanta industria extranjera en China? ¿Por qué? El terreno se lo regalan, Francisco, y aparte les prestan para que construyan. Lo que quieren es que haya empleo en China para la gente, porque son millones y millones. Te regalan el terreno y te prestan además para que puedas construir una fábrica. Digo, eso es ganas de hacer las cosas y de crecer. Yo lo comentaba hoy por la tarde que a veces nuestra mentalidad de mexicanos y también las políticas tributarias que han implementado en las cúpulas del gobierno han afectado bastante a la economía mexicana. Veíamos el día de hoy una noticia con agrado donde Nueva York, los millonarios de Nueva York, alrededor de 40 millonarios del estado de Nueva York, pedían que les aumentaran los impuestos a ellos nada más para poder contribuir con el estado. Fíjate. Hay un principio de constitucionalidad. Y aquí buscamos. Hay un principio constitucional donde dice que será equitativo el asunto de los impuestos. Pero en México de nada sirve que sea de esta manera, porque los pequeños contribuyentes pagan muchísimo, las grandes empresas que porque generan empleos, que porque brindan, les cobran menos. Pagan menos. Pero ahí es donde tiene que equilibrarse, a lo mejor no hacerles descuento en los impuestos, descontarle a lo mejor el precio de un predio, claro, dejarlos que construyan y que ellos sigan aportando sus impuestos al estado, pero también beneficiando a la población civil. Y fíjate una cosa importante, ya que habla de todo esto, Francisco, en Estados Unidos, ahí yo creo que hay muy poco vendedor ambulante, y aunque haya, pagan sus impuestos. En México, millones y millones de personas se dedican al mercado ambulante. ¿Pagan impuestos? Ese es un problema grave. Ellos sacan para vivir. Y digo así, bueno, pues no pagan impuestos, pero son millones y millones de personas que trabajan vendiendo, pues, que chiles, que jitomates, que verduras, que haciendo enchiladas, que tacos, etcétera. Y dime, ¿cuánto pagan realmente, Francisco, de impuestos? Y ganan mucho dinero, ¿eh? Es mucho. De hecho, yo creo que los ambulantes en ocasiones ganan más que los negocios establecidos. Y más que algunos profesionistas también. Conozco dos o tres personas que venden fruta, papas y todo esto en carritos con ingresos superiores a 30, 40, 50 mil pesos mensuales. Sí, así es. Esto es increíble. Y hay negocios que tienen tortas que ganan establecidas, que a lo mejor diarios. Y hay otros que a lo mejor están bien establecidos y sacan mil pesos diarios, pero estamos hablando que son negocios que pagan 15 mil pesos de renta. Y hay negocios de tacos que venden muchos tacos dorados, tacos de cualquiera, y ganan un dineral, ¿eh? Y la noche, la cena, las sanadurías, que hay en todas partes, mercados, en calles, ganan mucho dinero, porque Zamora es un pueblo. Pero a los taqueros sí los regulan, curiosamente. ¿Ah, sí? Les regulan porque les tienen que cobrar su permiso. A los que tienen los puestos establecidos. No tiene que ver nada. Es un puesto el pequeño. El problema es el impuesto. Ahí es donde Hacienda tiene que intervenir y decir, bueno, la caja registradora se interviene. En teoría sí es, ¿eh? En teoría se interviene la caja registradora. ¿Cómo tienen caja registradora de los ambulantes? Eso es lo que, ¿sí? Es lo que yo digo. Bueno, ¿en el mercado hay una caja registradora? ¿Y de qué sirve, licenciado, si tienen la caja registradora y dicen, dame 10 y a lo mejor de los 10 que piden, registran uno? Puede ser, sí. Y ya no les entregan el ticket. Aquí buscamos, allá de esto en Estados Unidos, buscan la forma de pagar más impuestos. Aquí en México se busca la forma de evadir los impuestos. Y México tiene problemas económicos fuertes en este momento, el gobierno de la República, porque deja de percibir cuántos millones y millones de dólares por concepto del crudo. Definitivamente esto nos golpeó durísimo a los mexicanos. Bastante. Pero es también el problema. Le echaron toda la carne al asador al petróleo. Sí. Las políticas económicas pues toda la vida fue así. Se basaron en decir el petróleo, de nada nos sirve, pues porque en algún momento se iba a terminar el petróleo. Acabamos de celebrar la expropiación petrolera. ¿Pero qué se celebra, verdad? No hay nada que celebrar, jamás hubo expropiación petrolera. Hubo un aniversario. Yo puedo decir que coincido en reconocerle a Lázaro Cárdenas su trabajo. Claro. Sin embargo, quiero decir también que él no expropió el petróleo. El petróleo era mexicano. Sí. El petróleo era bien del territorio nacional. Siempre. Igual que los minerales y las aguas. No expropió. Lo único el petróleo, que expropió fueron algunos inmuebles, claro, y algunos cuantos carros. ¿Pero qué hizo?
quitar el dinero de manos extranjeras. Quitar la concesión, Francisco. Quitarle los ingresos, quitarles el negocio y dejarlo en manos de unos cuantos sindicalizados. Uh-huh. Líderes sindicales y líderes gubernamentales que hicieron el negocio de sus vidas. Y si no, pues para muestras, el departamento de Romero, de Deschamps, de 30 mil millones de dólares. Algo así habían comentado que tenía propiedades en Estados Unidos. Insultante, definitivamente. Imagínense, 30 mil millones de dólares, 300 millones de pesos en propiedades en Estados Unidos. No, es insultante. Pues como tú dices, Francisco, desgraciadamente en otros países se reparte. Y en México, ¿qué nos tocó del petróleo nosotros? Se quedan con la mejor parte. La gasolina más cara, todo más caro, ¿no? Pero en fin, vayamos a otra información, si te parece bien, después de haber dialogado sobre esta situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, ¿no? ¿Qué tienes de información ahora, Francisco? Bueno, pues tendremos una entrevista con Rafa Ceja vía telefónica, pero antes vayamos a escuchar a la señora Marta Arbizu, quien es directora de Cultura, Turismo y Educación en el municipio de Zamora, estas tres direcciones que tiene a su cargo, y bueno, ella nos comenta cómo se ha sentido en esta dirección, licenciado. Sí, también quiero comentarles que esa entrevista la hice yo con la señora Marta Arbizu, la hicimos la semana pasada. Pero es importante porque nos comentaba acerca de lo que iba a celebrarse el día 21. Pero es importante estimular directamente a la funcionaria, porque es una funcionaria, Marta Arbizu, que está trabajando a toda su capacidad y con inteligencia. Señora Marta, platíqueme. Sí, ya ve que se vieron que tres años anteriores se hacían lo que era la calzada de la Semana Santa. Bueno, valoramos mucho junto con la Oficina Mayor, nuestro presidente, el doctor Carlos Lugo, y pues se acercaron los comerciantes de lo que es la tradicional tianguis de la calle de Hidalgo. Entonces, pues vamos a apoyarlos, ¿sí? Porque el comercio pues se dividía en dos y pues estamos con ellos porque esto ya es una tradición de muchos años, ¿sí? Entonces, por esta ocasión, ¿no? Vamos a tener dos eventos en lo que es el departamento y el área de educación, cultura y turismo, que es la dirección que estoy al frente. Vamos a tener dos festivales, los que ya sabemos, los que identifican a Zamora, que es el Chongo y es la Calzada de los Muertos. Ahora, ¿cómo se siente como directora de cultura, señora Marta? Porque sí, que con mucho ímpetu empezó a trabajar y sigue trabajando arduamente. Sí. Pero usted, ¿cómo se siente? Muy contenta, licenciado. Muy satisfecha, tengo un equipo muy fuerte, tengo a mis coordinadores, Diego, a Ida, sí, a Tere, tengo a ese equipo que me está apoyando, principalmente la confianza del doctor Carlos Lugo, de todos mis compañeros de la administración. Es difícil cuando entra uno, pero cuando uno se apasiona del trabajo, cuando uno se enamora del trabajo, se entrega. Entonces, yo a todos, por su conducto, quiero decirles que la Dirección de Educación, Cultura y Turismo está abierta, ¿sí? Nunca hay un no, una negativa, ¿sí? Hay una respuesta positiva y que estamos para servirles. Gracias, señora Marta. Gracias, licenciado. Bueno, está trabajando arduamente Rafael Ceja, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Zamora, Francisco. Hoy hubo actividad en el rastro, ¿no? Sí, inauguran por ahí diferentes salidas del rastro. Esto es muy interesante porque está trabajando, como ya lo mencionó, arduamente nuestro buen amigo Rafael Ceja Alfaro, superdirector o director de Servicios Municipales, porque no se da abasto claro, con tanto trabajo que hay en Zamora. Los zamoranos somos quejosos a veces, y yo me incluyo, porque somos buenos para levantar el teléfono y decir: servicios municipales, no prende una lámpara; servicios municipales, un árbol; servicios municipales, una lámpara y un árbol, qué casualidad. Sí. Entonces, ¿no? Él pues recibe todas estas llamadas ahí en esta superdirección y se canalizan a los diferentes operativos y dan soluciones. Muy bien. Mi estimado licenciado Rafa, ¿cómo estás? Pues nada más preguntarte, ¿no?, acerca de ese trabajo que realizaste hoy ahí en el rastro por Servicios Municipales y del que habla Francisco. Pues sí, mira, te comento pues que con las instrucciones del señor presidente de dignificar todas las áreas que nos corresponden y ¿cómo se llama?, cambiar la imagen del municipio, pues en este caso, desde nuestra llegada allá en septiembre, nos topamos con un rastro que en realidad era vergonzoso, que los zamoranos, la sociedad zamorana comiera esa carne tan, no de la calidad de la carne, sino del lugar donde se procesa todo esto. Estaba totalmente infame. Uh-huh. Pero afortunadamente un buen elemento ahí
Noija, Jesús Noija, le ha estado trabajando e insistiendo a tal grado de que la cara ahora del rastro es cambiada, totalmente mejorada en todos los aspectos, y ha venido trabajando todo este tiempo, y una de las ideas que siempre tuvo y que hoy se vio ya coronada fue el hecho de separar los canales de los cerdos de los canales de las reses. Entonces, todo esto se vio ahora, una bonita reunión ahí con toda la gente que tiene el rastro y todos los compañeros de servicios públicos municipales. Y pues unas palabras, un corte de listón, y luego nos invitó unas riquísimas carnitas del señor Torija. O sea, estuvo bien, hubo bastante asistencia y estuvo muy bien este asunto. Bueno, pues qué interesante, Rafa. Y, por ejemplo, ¿cómo va a beneficiar esto directamente a los zamoranos? Porque, naturalmente, si es un rastro sano, se ve mejor la imagen, cambia la apariencia total y, bueno, esto le da forma también a las actividades del municipio. Pero, ¿cómo beneficia a los zamoranos? ¿Va a poder prevenir alguna enfermedad? ¿O ya se estaba trabajando en eso y estaba sano, solamente era la imagen? No, definitivamente, si antes se trabajaba en condiciones bastante sucias, vamos a decirlo claramente, había una gran cantidad de ratas ahí que no eran totalmente atendido ese asunto, sino estaba... Pero ya ahora con esta actividad que se está desarrollando, hay un buen combate a la fauna esta. Está bien lavado todo, está bien pintado, el pasto se cortó, todo lo que mostraba suciedad. Eso te permite saber que tú ya estás comiendo una carne que, además que es buena, de animales buenos, claro, está trabajado en un área limpia. Entonces, es higiénico y te evitas enfermedades, ¿no? Definitivamente. Pues muchas gracias, licenciado. La próxima semana ojalá podamos hablar más acerca del programa Todos para Uno. ¿Qué te parece, licenciado? Cómo no, con mucho gusto, licenciado Poncho. Sí. Y ya les estaré informando de próximo jueves, no este santo, sino el que sigue, donde nos tocará el Todos para Uno. Aquí te vamos a esperar en el canal, ¿te parece bien? Me parece bien, por ahí les doy una vuelta y agradezco mucho todas sus atenciones, la verdad. Al contrario, como zamoranos agradecemos mucho el tiempo, el esfuerzo y la dedicación para Todos para Uno. Muchísimas gracias, Pocho. Gracias, Rafa. Nos vemos, buenas noches. Gracias, Rafa, buenas noches. Pues está trabajando muy bien, Rafael, bastante trabajo. Y sobre todo trae a todo el mundo, pero vieras cómo trabaja, ¿no? No es lo mismo ahora que estén ya los coordinadores bajo un director, que antes eran señores directores, y, ¿verdad? Es que está el director de ese público, su coordinador, sí, el coordinador operativo, sí, el coordinador de proyectos, sí, el coordinador de camiones, el coordinador... Hombre, era una burocracia tremenda, corrieron, o al menos se encuentran 1,000 empleados de más y contratados, claro, al final de la administración pasada. 1,000 empleados que se están trabajando de sobremarcha ahora porque ya no están, pero se redujo bastante también la nómina. ¿Y qué dijo el presidente? ¿Y qué dijo el presidente Carlos Lugo? ¿Y qué dijo el tesorero Freddy Ayala? No, vamos a tener que modificar esto porque no se puede. Ahí están los resultados en un hombre como Rafael Ceja, que está trabajando bien y que es zamorano además, ¿eh? Solo se trata de querer hacer las cosas, vamos. Claro. Yo creo que una persona que tiene la capacidad... Bueno, más bien una persona que ponen en un puesto público es porque tiene que tener, claro, la capacidad. Claro. Si no la tiene, pues señores, algo están haciendo mal por poner gente incapaz. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Francisco? Bueno, pues fíjese, licenciado, tenemos la entrevista con el maestro Ricardo Piceno. Ricardo Piceno, sí, que también realizamos ahí en la plaza de esta ciudadela. Ahí se encuentra todos los días en el Café Galería junto con a Presidencia, fumando su puro, leyendo su libro y bebiendo su café. Sí, es la manera en la que usted puede localizar al maestro Ricardo Piceno, un verdadero artista zamorano. Está perfeccionando su técnica de retrato. Sí. Él también sabe hacer tatuajes con rostros humanos. Hermosos los tatuajes, yo los he visto. Retrato a lápiz, y ahora está trabajando en retrato al óleo. Esto, bueno, pues viene a enaltecer los artistas zamoranos, como ya lo hemos mencionado tantas y tantas veces. Zamora tiene mucha materia, mucha calidad, solamente está en que se les apoye. Y Ricardo Piceno no es la excepción. Tenemos esta entrevista que hizo usted, licenciado, sí, para todos ustedes aquí y ahora.
Maestro Ricardo, platícame, ¿cuándo iniciaste tú en la pintura? Bueno, desde que estaba en la primaria, ya tenía yo el gusto por el dibujo. Brinco en la secundaria y también no dejo de practicarlo todos los días. Es ya hasta cuando estoy en la preparatoria donde tomo clases particulares con un maestro en La Piedad, Vicente Gallegos. Este señor es egresado de la Escuela de San Carlos de México. Uh-huh. Todos conocemos una escuela muy, muy prestigiada. Claro que sí. ¿Cuántas pinturas tienes a la fecha? ¿Tu obra de cuántas pinturas consiste? De las que haya realizado, la verdad no tengo... Sí, más o menos. No tengo el número exacto. ¿Más de 100? Más de 100. ¿Todas al óleo? Al óleo. Pero se supone que mi facilidad principal está en el retrato a lápiz. O sea, ¿tú también retratas a lápiz? Sí, de hecho es lo donde me considero un poquito con habilidad. Lo de la pintura, pues apenas estoy ahí incursionando poco a poco. Al óleo. Al óleo. Ricardo, ¿cuántas aproximadamente exposiciones has presentado? Entre unas 10 o 15 exposiciones, más o menos. ¿Y vendes muchos cuadros? No se vende como uno quisiera, pero la satisfacción que deja de hacer lo que le gusta a uno. ¿Pintas diario? Lo importante. Por lo menos una vez a la semana. Sí. ¿En qué tiempo haces un cuadro? Es muy variado, puede ser que... ¿Dedicándote a eso? 3 o 4 días o un mes completo, sí. ¿Qué temas escoges para tus cuadros, Ricardo? Muy variado. De repente imágenes de lo cotidiano, una pareja de ancianos, un bello atardecer. Algo indígena. Cosas de esas. Algo indígena. Nuestras tradiciones me... ¿Y paisajes? Me gusta mucho. El paisaje también me gusta. ¿Camécuaro? Sí, bastante Camécuaro. Me apasiona cada que termino uno y se logra vender. Ya estoy pensando en el siguiente. ¿Y ves cosas diferentes de uno a otro? Camécuaro tiene 1,000 lugares mágicos para enamorarse. ¿Dónde puede la gente comprar tus cuadros, Ricardo? Aquí en el Café Galerías, precisamente aquí hay 7 pinturas, de temas variados y un camécuaro, precisamente. Muy bien. Felicidades, Ricardo. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. Bueno, otro presidente que también trabaja muy bien es Rubén Cabrera en Jacona, ¿eh? Sí, trabaja bien desde el día que llegó, se comprometió con su administración. Sí. Yo creo que, y como él lo comenta, él no tiene experiencia en esto de los gobiernos, nunca había sido político, pero le ha estado haciendo la lucha y va bien el señor Rubén Cabrera, porque pues se rodea de personas que conocen un poquito más y él es muy inteligente, es una persona que ha sabido moverse. Y bueno, lo vemos constantemente en Morelia, en el DF, gestionando apoyos para el municipio. Y bueno, esto es algo que favorece bastante a Jacona. Por ahí estuvo Víctor Padilla platicando con él, ¿no? Sí, trajo una entrevista para todos ustedes aquí y ahora. Para mí es una experiencia muy bonita porque no hemos podido hacer lo que hemos querido, pero sí se ha logrado mucho de lo que siempre quise hacer. Y yo siempre he servido pues con mi trabajo, con lo que he podido, y a veces no se necesita estar en un puesto público para poder servir a la gente, o sea, desde el punto que lo veamos, pasa un anciano en la calle, podemos ayudarlo, vemos en todos los aspectos podemos ayudar, no necesariamente necesitamos estar en el ayuntamiento para apoyar a nuestra gente. Y entonces ahorita que tengo la oportunidad, yo no les voy a fallar y siento que nos falta todavía mucho, pero lo estamos logrando con mucho esfuerzo, sacrificio, a pesar de que fue un desastre lo que han dejado aquí, deuda de más de 20 millones, que es muy difícil. Si dejamos 27 millones del presupuesto para obra, entonces si nos ponemos a pagar, pues no vamos a hacer nada, entonces pues ahí nos van a tener que esperar, lo solicitamos en Hacienda, ese recurso para... Puedo apoyar a nuestra gente, queremos darle lo máximo. Lo que hemos hecho ahorita que se recuperó, para mí es una satisfacción muy grande servir, porque yo siempre lo he hecho, la gente me conoce que lo hemos hecho, lo que hemos podido en el fútbol, en salud, en lo que hemos podido en deporte, con mis cosas propias los hemos apoyado. Entonces ahora que son que ahora no son nuestras, maquinaria para las escuelas, para la gente que ocupe,
Ahora yo les apoyaba cuando el recurso era mío, ahora que es de ustedes, tengan la seguridad que se les va a apoyar mucho más y con mucha transparencia. Estamos solicitando que no nos hagan auditoría a los 5 años que nos vayamos, no, quiero pedirles una, que sea una auditoría cada mes, o sea, se puede hacer, porque ya cuando se llevan el dinero, nos lo llevamos después a los 5 años, ya hasta se murió el que se lo llevó, no se supo en qué se gastó, no, no tiene caso. Entonces invitamos a que esas auditorías se puede hacer, que sean cada mes a los ayuntamientos, para que esto sea con más transparencia y sea que se aplique bien el recurso para la gente que en realidad lo necesita y para donde debe ir el recurso. Esa es mi experiencia ahorita como alcalde y me da mucha satisfacción que yo hasta me enfermé de, porque es mucho, muy diferente mi trabajo que tenía de campo, de tengo mi negocio de las tortillerías, ganado, ganadería, entonces constructor, también tenemos por ahí maquinaria, y yo era libre, muy dependiente. Ahorita estar encerrado para mí es un gran sacrificio, pero cuando veo que la gente se va contenta por un servicio, me da mucho gusto. Y ahí sí, en el DIF, mis respetos, ahí sí, yo creo que no les llegamos todavía a la mitad de cómo están trabajando ellos. O sea, yo invito a todo mi equipo, le digo, la verdad que ellos están todavía, están más trabajando muy duro, todo evento, toda gestión, están como equipo, veo cómo tienen organizado, cómo están organizando, y si no, gente que no trabaja se está yendo, yo veo que sí, debemos ya tomar pues mano dura también ahí, que debemos todos trabajar, y ahí sí veo que están trabajando muy, muy duro y sin, a veces hasta sin recursos, pues. Pues bueno, Francisco, tenemos todavía más información el día de hoy, ¿no? Sí, está con nosotros vía telefónica nuestro compañero y amigo César Solís, de allá desde Morelia, Michoacán, con información de todo el estado. Él es corresponsal en la capital michoacana, nuestro buen compañero, y siempre nos trae la información de las últimas horas y todo lo que se da, sobre todo en los temas de la plaza y de los temas de café que se escuchan allá en la capital. Bienvenido, César, qué gusto tenerte en esta semana. Buenas noches. Igualmente, como siempre, Francisco y Alfonso, un gusto saludarlos allá en Zamora, Michoacán, desde acá de Morelia. Pues comentarte que, pues previo al inicio de este periodo vacacional, pues ya se tiñó lamentablemente de rojo por diferentes puntos del estado y en particular de esta ciudad de Morelia. Comentarte que de entrada el día de ayer pues fue encontrado el cadáver de una niña de escasos 12 años apuñalada y pues tirada en un predio a 10 minutos aquí de Morelia, en una población que se llama Tarímbaro. Y pues ese es uno de los acontecimientos que se están dando de inicio a este periodo vacacional. Te repito, los otros aspectos es que cuatro jóvenes que viajaban en estado de ebriedad en la ruta Morelia-Pátzcuaro pues chocaron con un tráiler y pues tres de ellos fallecieron lamentablemente. Hoy en la madrugada se da una balacera en un centro nocturno acá por el periférico Independencia, en el que un policía ministerial resultó muerto y otro herido. De acuerdo a las autoridades, pues los otros quienes asesinaron a estos ministeriales y lo hirieron a uno y lo asesinaron al otro, pues huyeron en un taxi y rumbo a Quiroga, y pues lamentablemente también perdió la vida pues uno de los ministeriales. Y otro caso que también ha conmovido mucho aquí a Morelia es el asesinato de tres niñas en la colonia de Fonavit, La Colina, en manos de su propia madre. Pues decían los peritos dicen que padecía esquizofrenia, y las niñas tenían 3, 6 y 7 años de edad. Fueron, de acuerdo a la información de la Procuraduría, pues asesinados a martillazos. Señalaban que pues la mamá ya tenía varios ataques de esquizofrenia, pero seguía viviendo con estas niñas que lamentablemente pues las asesinó. Hoy que la entrevistaban decía, sin dar más profundidades, la mamá que las asesinó para que no sufrieran cuando estuvieran pues ya mayores. Y comentarte también pues que ahí cerca de donde ustedes están en Zamora, en Jacona, pues dos señoras que propietarias de una tienda pues fueron asesinadas, y el homicida salió sin rumbo fijo de ahí fuera de esta población de Jacona. Es lo que nos tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado la información, y paradójico,
A ello, pues hoy que se reunió el Consejo de Seguridad Nacional, pues parece ser que alienta o paradójicamente o absurdamente a que se hagan actos delictivos. Mientras se hablan de estrategias, pues esto es lo que sucede aquí en Morelia y en Michoacán, Alfonso y Francisco. Ay, César, pues está difícil la cosa. Nada más para abundar y tener información correcta, ¿es cierto que la casa donde asesinan a las niñas, lamentablemente, también se incendia el día de hoy? Sí, sí, de hecho fue, es lo que se desconoce, porque alguien apiló, valga la expresión, varios muebles en seres de plástico e incendian, hacen esta fogata. Alguien no ha dado a conocer, la Procuraduría, quién fue el que hizo este incendio, pero se hizo a propósito para dejar esta fogata ahí. Te repito, sí se juntaron, se hizo con toda la intención, se juntaron muebles, seres de plástico, y se hizo esta quemazón aquí en Infonavit, la colina, frente justamente donde ya lo mencionas, donde asesinaron a estos niños. Jole, pues qué lamentable, César. Esperemos que estos días de recato y de conciencia pues sirvan para estabilizar nuestro estado, nuestro ya golpeado estado desde hace muchos años. Creo que debemos de volver a las bases de nuestro carácter michoacano, ser gente noble, ser gentiles. Creo que esto es lo que hace falta, y esperemos que sea una de los verdaderos enseñanzas que nos deje esta Semana Santa, la Semana de Pascua, porque de eso se trata, César, de recuperar lo que hemos perdido. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate que insistirles y rebotarles, remacharles, remarcarles a la gente que viaja, sobre todo, que pues no lo haga bajo el influjo de alguna droga, de algún alcohol, no se maneja mejor por el hecho de que se esté en estado de ebriedad. No es cierto eso de que bajo el influjo de alguna droga se maneja mejor, no forma parte de una extensión de nuestro cuerpo los vehículos. Realmente la gente escucha, o parece ser que no escucha, o oye, pero no escucha, pero lamentablemente, sobre todo, estos jóvenes iban en estado de ebriedad, y pues hay que cuidar mucho cuál es la actitud que tenemos cuando viajamos, cuando tomamos un vehículo, cuando hacemos cualquier movimiento. Realmente es delicado hacerlo, si estando en los cinco sentidos es delicado el exceso de velocidad, ya no se diga bajo el influjo de la droga o del alcohol. Eso hay que remarcárselo mucho. Por supuesto que sí. De que escuchen, pero no oigan nada más, sino que verdaderamente esto requiere de una acción, como ya lo mencionabas tú, Francisco. Pues muchísimas gracias, César. ¿Cuándo nos volvemos a escuchar? Aproximadamente en unos 12 días, tenemos algunas diligencias personales que hacer, pero en 12 días nos reportamos y seguimos enviándoles información con mucho gusto, como hasta ahora, si Dios mediante, Francisco y Alfonso. Que la pases muy bien, César. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, un saludo a todos los amigos allá, pendientes de Zamora, de Jiquilpan y de Zaguayo. Buenas noches. Buenas noches, bueno. César. Bueno, pues ya es hora de irnos. Yo voy a ver al América. Va a jugar el América próximamente. Voy a ir a verlo. Voy a descansar unos días, Francisco, en tu programa. Me meto otra ocasión y vengo con mucho gusto. Mientras voy a ver a mi América. Licenciado, que tenga muy buenas noches. Pero Chivas. Tenemos que... Yo realmente mi único equipo últimamente es el Real Zamora, así que qué digo otra cosa. Seamos todos reales. Bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado, licenciado. A todo nuestro amable equipo de colaboradores aquí en los controles técnicos, a Rodolfo, Víctor, a los dos Jesús Soria y Verduzco, que nos traen información tan precisa y tan puntual, pero principalmente a ustedes que nos sintonizan noche tras noche en Tabandú Televisión. Déjame decirles que sueñen con quien más quieran, y desde luego que nuestro único compromiso es con usted. Buenas noches.